Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí en Tejiendo con Liz. En este video te voy a enseñar a realizar este hermoso proyecto. Y recuerda, antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Iniciamos. Bien, para realizar este proyecto, les recuerdo, vamos a estar utilizando estambre bebé, un estambre delgado, este estambre se llama estambre de algodón perlé, un ganchillo de 6, del número 6. También vamos a estar utilizando limpia pipas, que estos serían para los bracitos y piernas. También estaríamos utilizando relleno, ojitos de seguridad de número 14. Igual en caso que ustedes se los quieran bordar, también se vería muy bonito. Y pues bien, iniciamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos. Aquí empezamos con una cadenita y tejemos 6 puntos. Ya que hemos tejido 6 puntos, vamos a cerrar. Unimos la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos de aumento. En total, para terminar con 12 puntos en la segunda vuelta. Vamos a ir tejiendo 2 sobre cada punto. Entonces, nos vamos a ir tejiendo 2 puntos sobre cada punto. Hasta tener 12 puntos. Bien, aquí ya tenemos nuestros 12 puntos. Ahora, en la tercera vuelta, igual aquí les dejo los apuntes. En la tercera vuelta vamos a tejer 12 puntos sobre las pestañas. Subimos con una cadenita, vamos a tejer sobre las pestañas. No se alcanza a ver, pero vamos a ir tejiendo sobre la pestaña, dejando la pestaña enfrente. Son 3, tejiendo vuelta recta con 12 puntos. Aquí terminamos y cerramos con punto deslizado, ¿ok? Ahora, en la vuelta número 4, igual vamos a tejer vuelta recta de 12 puntos, pero ahora sí nos vamos a ir tejiendo sobre cada punto. O sea, aquí sí nos vamos a ir tejiendo 12 puntos, vuelta recta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 de disminución para terminar en total con 9 puntos. Vamos a tejer una cadenita para subir, vamos a tejer 3 puntos, 2, 3, hacemos 3 disminuciones, 3, 4, disminución, 5, disminución, 6, disminución, nuevamente tejemos puntos sobre cada punto, son 6, 7, 8 y 9. Cerramos con punto deslizado. Ahora, en la vuelta número 6, nuevamente vamos a hacer 2 disminuciones para terminar con 7 puntos. Entonces aquí voy a subir nuevamente con una cadenita. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2. Hacemos otros, que sean 3, ¿ok? Hacemos 3 puntos. Y ahora sí hacemos 2 disminuciones. 1 y 2. Serían 3 más 2 disminuciones, serían 5 en total. 5, 6 y terminamos con 7 puntos. ¿Sale? Y como ven, así se va formando como el zapatito. Ok, ahora en la vuelta 7 vamos a tejer vuelta recta. Se me olvidaba aquí, sobre las pestañas. Ok, sobre las pestañas. Ok, entonces vamos a subir con una cadenita y empezamos a tejer vuelta recta sobre las pestañas por dentro. Serían 2 vueltas rectas de 7 puntos. Sí, en 7 puntos en total. 2, 3, 4, 5, 6.
6 y 7. Ok, antes de seguir tejiendo las vueltas rectas, ya la siguiente va a ser sobre el punto, ¿ok? Como ven, aquí vamos tejiendo solamente sobre las pestañas por dentro. Y pues para que quede así nuestra, bueno, la piernita, vamos a usar un limpiapipas. Lo vamos a doblar en unas 3, 4 veces, dependiendo. 1, 2, 3 y 4. Ok, en total fueron 4. Lo vamos a poner aquí en la botita. Lo vamos a doblar para que vaya quedando así. Yo digo que un poquito más, para que quede como apretadito en la bota. Listo. Ahí está. Aquí lo doblamos. Para lo que quedó dobladito, quede como en la planta del pie, ¿ok? Entonces, así nuevamente nos vamos a ir repitiendo ahora en la vuelta 7. Ok, aquí subimos con una cadenita y tejemos 7 puntos sobre cada punto. Entonces, de ahí desde la 7 hasta la vuelta 18, vamos a tejer vueltas rectas sobre cada punto de 7 puntos. Ok, entonces así nos vamos a ir repitiendo hasta la vuelta 18, tejiendo dos piernitas. Aquí ya no estoy tejiendo sobre las pestañas, simplemente voy tejiendo sobre cada punto de 7 puntos hasta la vuelta 18. Y ya que vayamos tejiendo y tengamos nuestras 18 vueltas, nos tiene que quedar así, ¿ok? Bien, ya que hemos tejido las dos piernitas, vamos a unir las dos piernas con un punto deslizado, pero antes voy a poner el gancho. En caso de que ustedes no les haya quedado en el centro, yo lo voy a colocar aquí, nada más me faltó uno, lo voy a colocar en el centro. Vamos a tomar la otra piernita y vamos a unir con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y voy a empezar a tejer desde la parte de atrás. Entonces vamos a tejer lo que serían 7 puntos de cada lado y en total vamos a terminar con 14 puntos. Entonces vamos a subir con la cadenita, empezamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos a la otra piernita tejiendo igual 7 puntos. Cinco, seis y siete. Unimos con punto deslizado. Como ven, y quedaron en 14 puntos. En la vuelta número 20, vamos a tejer vuelta igual vuelta recta de 14 puntos, ¿sale? Entonces hacemos lo mismo, subimos con una cadenita y empezamos a tejer vuelta recta de 14 puntos sobre cada punto, vuelta número 20. Como ven, así van quedando las piernitas de nuestro muñequito. Entonces así nos vamos a ir de la vuelta 20 hasta la vuelta 25, vuelta 20 a la vuelta 25, vueltas rectas de 14 puntos bajos, ¿sale?
Bien, aquí he llegado a la vuelta 25, ok. Aquí en la parte del centro, igual vamos a marcar con algo. Nos tiene que quedar en el mero centro. Aquí vamos a empezar a tejer el primer punto blanco para que se vea como la camisa de Jack, ok. Entonces aquí voy a poner mi marcador para que ese punto no se pierda. Y vamos a empezar a tejer en color blanco, ok. Más o menos, tiene que quedar en la parte de lo que va a ser enfrente. Entonces, en la vuelta 26, vamos a tejer igual vuelta recta de 14 puntos bajos. Pero vamos a ir marcando el color blanco. Hacemos con la canita, empezamos a tejer punto bajo sobre cada punto. Ok, aquí cuando llegamos vamos a el último punto sin terminar, lo vamos a dejar así y vamos a mezclar el color blanco. Ok, pasamos. Y aquí donde habíamos puesto el marcador vamos a tejer nuestro primer punto blanco. Pasamos el siguiente color. Ahí está, tendríamos nuestro primer puntito. Y nuevamente con el otro color vamos a seguir tejiendo punto bajo sobre cada punto. Cerramos con punto deslizado. Vean, esto lo vamos a enredar bien. Que esto sería lo de las piernas, ¿ok? Igual esto lo se va a quedar en el centro de la de aquí. Entonces, aquí nuevamente vamos a ir tejiendo vuelta recta. Ok, aquí a un lado de donde tejimos el color blanco, el siguiente punto, estos dos los vamos a dejar para tejer en punto blanco, ok. En total serían 3 puntos blancos los que vamos a tejer en la siguiente vuelta, ok, dejando los dos de al lado. Entonces así nos vamos a quedar sin terminar, pasamos el color blanco. Empezamos a tejer 1, 2 y 3. Lo dejamos sin terminar el número 3. Pasamos el siguiente color. Bien, y así tendríamos los 3 puntos en color blanco. Así nos vamos tejiendo punto bajo sobre cada punto. Ok, entonces en el siguiente igual vamos a tejer otro punto de cada lado, ok. Pero nos tienen que quedar igual los mismos puntos, 14 puntos. En la tercera vuelta de color blanco, que sería la vuelta 20. Sí, es en la vuelta 28. Ok, la que estamos tejiendo es la 27. Ay, perdón. Es la 27. Ok, 27 son 3 puntos de color blanco. Vuelta recta. En la vuelta 26 tejimos un punto blanco. En la vuelta 27, 3 puntos de color blanco. En la vuelta 28, igual vuelta recta, que es la que vamos a tejer ahorita, ¿ok? Ok, cerramos. Subimos nuevamente, sería vuelta 28. 1, 2,
Entonces, aquí lo dejamos sin terminar, pasamos el color blanco. Y aquí nos tienen que quedar 5 puntos de color blanco. Entonces así vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. El 5 lo dejamos sin terminar. Y ahí nuevamente nos vamos tejiendo punto bajo sobre cada punto. Cerramos. Ok. En la vuelta 29, igual va a ser vuelta recta de 14 puntos. Igual repetimos los 5 puntos de color blanco. Entonces vamos a subir con una cadenita y empezamos a tejer punto bajo sobre cada punto. Ok, recuerden, aquí cuando vamos a empezar, aquí vamos a empezar a tejer, o sea, no lo dejamos sin terminar para mezclar el siguiente color. Empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Sin terminar, pasamos el otro y serían 5 en total. Cerramos. Estos sí nos quedarían los 5 puntos. Bien, ahora en la vuelta número 30, igual vamos a tejer vuelta recta. Repitiendo igual 5 puntos de color blanco. Aquí subimos. Dejamos sin terminar, pasamos el siguiente color y nuevamente empezamos a tejer 5 puntos de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5. Lo dejamos sin terminar y pasamos el siguiente color. Y nuevamente tejiendo punto bajo sobre cada punto. Ok, aquí ya he rellenado lo que es la parte de aquí. En las piernitas no ocupa porque pusimos lo que fue la parte del, ¿cómo se llama? Del limpiapipas. Entonces por eso no vamos a poner nada aquí. Ok, entonces aquí vamos a subir con la cadenita. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y hacemos una disminución. Pasamos el siguiente color. Tejemos 1, 1, 2. Igual aquí vamos a tejer los 5 puntos, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Pasamos el siguiente color.
Y nuevamente contamos 1, 2 y hacemos la disminución. Serían 5, 7, 8, 11. En total me quedaron 11. Ok, entonces vamos a poner 11 puntos. Igual déjenme en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sí, 11 puntos. Con 2 puntos y una disminución en el color. Solamente, como vieron, y tejimos los 5 puntos de color blanco. Cerramos. Esto lo voy a dejar que quede en la parte por dentro. Listo. Ok, en la vuelta 32. En la vuelta 32. Aquí voy a recortar lo que va a ser el color. Vamos a dejar el blanco nada más. Quitamos este de aquí. Ok, empezamos aquí a hacer disminuciones. Vamos a subir con una canita, tejemos sobre las pestañas de color negro que tenemos aquí, vamos a tejer uno y hacemos disminución, tejemos un punto bajo y hacemos una disminución. Aquí sí me voy a ir tejiendo sobre el punto 1 y hacemos disminución hasta terminar con 9 puntos. Ok, 2 puntos bajos y una, no, un punto bajo, perdón, y una disminución. Y terminamos con 9 puntos. Ok, y cerramos con punto deslizado ya que hayamos terminado. Perdón, debemos terminar con 8 puntos, ¿ok? Si le salieron 8 puntos, muy bien. Ok, en la vuelta 33, vamos a tejer vuelta recta de 8 puntos sobre cada punto, ¿ok? Entonces aquí subimos con una cadenita y empezamos a tejer vuelta recta de 8 puntos. Serían 3, 4, 5. Cerramos. Está, así tiene que ir quedando el cuello. En la vuelta 34 igual vamos a tejer vuelta recta de 8 puntos bajos. Bien, entonces aquí en la vuelta 35 ahora vamos a tejer vuelta de aumento y vamos a terminar con 16 puntos. Ok, entonces vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto. Ya vamos a ir dando el volumen a lo que sería la cabeza. Ok, entonces vamos a ir tejiendo 2 puntos sobre cada punto hasta tener 16 puntos. Vuelta 35.
Ok, ya que tenemos los 16 puntos, cerramos con punto deslizado. Así nos tiene que ir quedando nuestro muñequito. Ok, ahora en la vuelta 36. Ok, vuelta 36. Vamos a tejer dos puntos y un aumento. Y en total vamos a terminar con 21 puntos bajos. Ok, entonces en la vuelta 36 tejemos, subimos con una cadenita, empezamos a tejer 1, 2 y hacemos un aumento. Repetimos 1, 2 y hacemos un aumento. Les recuerdo hasta terminar con 21 puntos. Bien, ahora, ya que terminamos con 21 puntos, en la vuelta 37 vamos a tejer 2 puntos y un aumento para terminar con 28 puntos. Aquí subimos con una cadenita, empezamos a tejer nuevamente repitiendo la misma secuencia que la anterior, 2 puntos, y en el siguiente hacemos un aumento, que serían 2 sobre el mismo punto. 1, 2... Y el siguiente, un aumento hasta tener un total de 28 puntos. Bien, ahora, ya que terminamos en la vuelta 37, ahora en la vuelta 38 vamos a tejer 5 puntos y un aumento. Ok, subimos con una cadenita, empezamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos un aumento. Y así nos vamos repitiendo la misma secuencia hasta tener 32 puntos. Bien, aquí ya tengo mis 32 puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado y así terminaríamos con 32. Ahora, en la vuelta 39 hasta la vuelta 49, o sea, vamos a tejer 10 vueltas rectas, ¿ok? Vamos a tejer vuelta recta de 32 puntos sobre cada punto. Entonces así nos vamos a ir hasta la vuelta 49 repitiendo vueltas rectas de 32 puntos sobre cada punto hasta la vuelta 49. Bien, les había comentado que iba a ser hasta la vuelta 49, en total va a ser hasta la vuelta 47. Ok, bien, entonces ya que tenemos las 47 vueltas de la vuelta 39 a la vuelta 47, vueltas rectas de 32 puntos, en la vuelta 48 vamos a empezar a tejer vuelta de disminución, pero antes vamos a colocar lo que serían los ojitos. Voy a usar estos ojitos de 14 milímetros, ok, nos hemos quedado en la vuelta 47. Vamos a contar desde la parte de arriba, 1, 2, 3, en la vuelta 4 vamos a colocar los ojos. A ver, aquí no cabe, entonces con un gancho voy a hacer el orificio. Colocamos los ojitos. De 14 milímetros, ok, son de 14. Colocamos uno, colocamos el otro ojito acá. Vamos a dejar de distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y colocamos los ojitos de seguridad de 14 milímetros, ¿ok? Y colocamos los seguros. Ok, y así nos quedarían los ojitos colocados. Bien, entonces ya que colocamos los ojitos de seguridad de 14 milímetros, vamos a ir rellenando esto. Ay. Bueno, antes vamos a poner un limpiapipas, les voy a decir cómo. Vamos a doblar en tres partes,
con lo que sean los tres dedos, 1, 2 y 3, ¿ok? Vamos a hacer esto y colocamos en el cuello, ¿ok? Entonces, ya que colocamos, vamos a poner un poquito de relleno en esta parte. Y en la vuelta 48 vamos a empezar a tejer dos puntos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2 y hacemos una disminución. Uno, dos y hacemos disminución. Así nos vamos a ir hasta terminar con 24 puntos, ¿ok? 1, 2 y hacemos la disminución. Bien, ahora en la vuelta 49 vamos a tejer dos puntos y una disminución, repitiendo la misma secuencia que en la vuelta anterior, ¿ok? Y vamos a terminar con 18 puntos. Subimos. Empezamos a tejer dos puntos, 1, 2 y hacemos nuevamente una disminución. Tejemos dos puntos y hacemos una disminución. Hasta terminar con 18 puntos. Ok, ahora en la última vuelta, en la vuelta 50 vamos a tejer un punto bajo y una disminución y vamos a terminar con 12 puntos. Ok. Entonces subimos con una cadenita, tejemos un punto y hacemos una disminución. Un punto bajo y una disminución hasta terminar con 12 puntos. Bien, y en la última nada más vamos a hacer vuelta de disminución y vamos a terminar con 6 puntos ya para cerrar. Ok, solamente vamos a hacer vuelta de disminución y vamos a... Ok, aquí yo ya había rellenado lo que era la cabeza, ok. Entonces ya ustedes se aseguran de que esté bien rellenada lo que es la cabeza para que cierren. Entonces así nos vamos a ir tejiendo solamente... Vuelta de disminución. Bien, y así terminamos lo que sería la parte del cuerpo. Ok, ahora seguimos con los detalles. Entonces, así nos estaría quedando el cuerpo. Ok, así nos quedaría el cuerpecito. Ahora vamos a tejer lo que serían los brazos. Para los brazos vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos. Ok, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ya tenemos los 6 puntos, cerramos, unimos la vuelta con un punto deslizado o nos podemos ir en vuelta espiral. Es como ustedes prefieran. Ok, aquí nuevamente en la segunda vuelta vamos a hacer dos aumentos, un aumento de cada lado y vamos a tener en total 8 puntos. Hacemos 1... 2, hacemos un aumento, serían 3 con el aumento, 4, 5, hacemos un aumento, serían 6 con el aumento, 7 y 8. Ok, así nos quedaría la segunda vuelta con 8 puntos. En la vuelta 3 y 4 vamos a hacer vuelta recta de 8 puntos. Ok, recuerden, vuelta 3 y 4, vamos a tejer vueltas rectas de 8 puntos. Bien, entonces aquí ya tengo mi vuelta 3 y 4, vueltas rectas de 8 puntos. En la vuelta número 5, nuevamente vamos a hacer dos disminuciones, las mismas, unas de cada lado, para que nos queden en total 6 puntos.
¿Sale? Les recuerdo, nos podemos ir en vuelta espiral. Si no, nos queda en punto deslizado. Ir cerrando en punto deslizado, perdón. Ok, entonces aquí tejido 3, hacemos una disminución. Ok, aquí en el último nuevamente hacemos disminución y terminaríamos con 6 puntos. Ok, y así es como nos quedaría la manita. Bueno, viene siendo como un guante o la manita, no sé. Bien, le vamos a cortar. Ok. Pasamos al siguiente color. Sobre las pestañitas, ok. Nos vamos a ir sobre las pestañas por dentro, tejiendo igual 6 puntos. Ok. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, terminamos la vuelta con 6 puntos. Después de la vuelta 6 hasta la vuelta número 13, vamos a ir tejiendo vueltas rectas de 6 puntos. Ok, subimos. Y vamos a ir tejiendo vueltas rectas de 6 puntos. Ok, y así nos estarían quedando los bracitos. Para los bracitos voy a tomar un limpiapipas. Lo voy a doblar unas 3 veces. 1, 2 y 3. Como a la forma del bracito. Vamos a colocarlo aquí. Para no rellenarlo, ¿sale? Vamos con cuidado que no se doble. Eso que no podamos, vamos a hacer esto. Listo. Ya quedó. Eso que nos ha sobrado lo vamos a quitar. Y después vamos a colocar los bracitos de aquí de lado. ¿Por qué le ponemos el limpiapipas? Para que tenga flexibilidad en sus bracitos. ¿Sale? Ok, así fue como quedaron los bracitos. Los vamos a poner aquí como a 3 vueltas de donde está el cuello. Entonces, ya que hemos colocado los bracitos, ahora vamos a hacer lo que sería la parte del saco que lleva la parte de aquí. Vamos a tomar nuestro gancho y vamos a tejer 23 cadenas. Son 2, 3... Ok, aquí ya tenemos 23 cadenas. En la cadena 21 vamos a tejer medio punto alto. Ok. Y así nos vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada cadena hasta tejer 21 medios puntos altos. Así nos tiene que ir quedando. Lo que sería el cuello del saco, ¿ok? Aquí hemos terminado. Vamos a cortar pues estas hebras que nos sobran por acá. Aquí voy a dejar un tamaño que podamos hilvanar. Esta sería la parte del cuello. Lo vamos a colocar aquí. Vean, sería como la parte del cuello. Ahí está. Con la aguja le vamos a colocar aquí un botoncito. Ok, aquí vamos a colocar esto.
Colocamos el botoncito. Tiene que quedar el botoncito en medio. Ok, ahora vamos a hilvanar aquí en la parte del cuello para que no se nos mueva. Ok. Bien, así quedaría el saquito. Vean qué bonito está quedando. Para los adornitos de aquí vamos a, bueno, aquí voy a tomar una tela en fieltro de unos 10 centímetros. Vamos a empezar a cortar de esta forma. Listo. Queden así. Vamos a cortar de esta forma. Así es como nos quedaría la parte de aquí. Y pues para hacer el bob, pues nada más vamos a hacer como si fuera un círculo. A ver, como si fuera un círculo. Vamos a cortar a la mitad. Vamos a hacer los cuernitos como del búho que tiene ahí. O acá de este otro lado. Así como simulando el búho que tiene ahí. Y así pues es como quedaría, ¿ok? Para esta parte igual vamos a hacer como tipo, si fueran los mismos piquitos, así como lo hicimos, para colocarlo aquí. Entonces, ya que lo tenemos así, lo vamos a pegar. Pero igual aquí con la aguja lo vamos a ayudar para hacer los diseños de los ojitos, ¿ok? Voy a agarrar hilo delgadito. Este se llama estambre perle. Vamos a hacer los ojitos del búho. Tienes que ir marcadito el ojito. Que así nos queda el primer ojito. Bien, así nos estaría quedando el búho, perdón, el murciélago. Yo ando diciendo ahí en mi video que el búho es un murciélago.
Después vamos a hacer como una línea en cada una. Okay, vamos a hacer esto acá. Con mucho cuidado para que no se nos rompa. Listo, nos quedaría uno. O también lo podemos pintar. Ok, ese es como nos quedaría el murciélago. Mira qué bonito está quedando. Yo con la ayuda de un lapicero le marqué porque no tengo mucho tanteo. Igual pueden utilizar un lápiz de esos con del que se borra. Ok, igual voy a usar el mismo estambre de estambre perlé, que es un estambre delgado. Para bordado, entonces vamos a hacer la parte de la nariz. Pasamos hasta. Vamos, para hacer el bordado de la boca voy a ir siguiendo toda la línea. Voy a pasar la hebra hasta abajo para poder perderla y no se vea dónde la hemos cortado, ¿sale? Le quitamos. Vean qué hermoso ha quedado. Ya colocamos este. Hacer las líneas, nos vamos con la misma estambre con el que hicimos los ojitos del búho. Vamos a ir haciendo las líneas del pantaloncito del traje. Thank you.
que nos regresamos por las mismas líneas. Así nos vamos a ir repitiendo hasta terminar todas las líneas.